chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Con la llegada ya del otoño y la ida del verano, obviamente, hay algunas costumbres que siempre rescato de la rutina del invierno, básicamente. Y una de ellas es pues retomar el tema saludable de la dieta y demás. Y hay una cosa que me encanta muchísimo y es la limonada con té verde matcha, así que si os interesa ver cómo yo lo hago, pues quedaros a ver el vídeo. Una cosita antes de comenzar, y es que yo los zumos y sobre todo la limonada la hago con la Thermomix, así que bueno, pues que tengáis en cuenta que es un instrumento que voy a utilizar. Vamos a necesitar 20 gramos de stevia, 2 limones sin pelar cortados en dos, una cucharadita de té verde matcha y un litro de agua. En el caso de que utilicemos azúcar, pondremos con el vaso limpio el azúcar y pulverizaremos 10 segundos, velocidad 10. En el caso de que utilicéis stevia en polvo, no es necesario. En este caso también, si utilizáis azúcar, la equivalencia serían 100 gramos y de stevia 20 gramos. Añadiremos los limones sin pelar, cortados en dos. Es el momento de añadir el té verde matcha. Es un té verde en polvo y yo normalmente suelo añadirle de 1 a 2 cucharadas. Eso va a depender de gustos también, así que bueno, pues si os gusta más intenso, es el momento de echarle 2 cucharaditas. También en este paso añadiremos 500 gramos de agua. Sujetaremos el cubilete con una mano y pondremos el turbo 2 segundos solo una vez. Ahora también vamos a finalizar añadiendo los 500 gramos de agua que faltaban. Y bueno, ya hemos terminado nuestra limonada. ¿No es genial? Yo en este caso he puesto unos hielos en una jarrita y voy a verter el contenido. Mirad qué color y qué buena pinta. Si es que no me digáis que no os entran ganas de poneros manos a la obra. A mí personalmente la limonada es un zumo súper ligero que me encanta tomar a media mañana. Creo que es ideal, antioxidante y está estupendo. Y bueno, chicas, este es el resultado, una limonada con un sabor a té verde matcha delicioso y súper refrescante. Yo lo suelo tomar en todas las épocas del año, pero bueno, ha dado la casualidad que os la enseño ahora en otoño, pero es una bebida súper súper refrescante, muy natural como estáis viendo, y aparte pues llena de antioxidantes y vitamina C, así que os animo a que la probéis y que la adaptéis si no tenéis Thermomix, porque es que es una pasada. Delicioso. Pues chicas, comentaros también que me encanta hacer este tipo de cosas en mi vida cotidiana y no sé si a ustedes también os interesa que os vaya enseñando un poquito por el canal que este tipo de recetitas o de consejos, como ya también hice en un vídeo anterior con los consejos para motivarse a la hora de hacer deporte. Me ayudaréis muchísimo si me lo dejáis abajo en comentarios qué os parecen este tipo de vídeos. Y si habéis probado esta receta o tenéis intención de hacerlo, pues también me encantaría que me lo comentarais y que me dejarais vuestras impresiones. Y nada más, recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, que siempre estoy muy activa en Instagram, ahí podéis ver todas las cositas nuevas que llegan a mi vida, así como fotografías pues que hago porque sí. Nada más. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!